Cuando personas no tienen respeto a ti, tienes que hacer algo. Tenemos un presidente que de verdad no respeta nuestra comunidad y ya es tiempo que nosotros tenemos que votar y decir no, estamos aquí. Y por eso estoy postulando para ser gobernadora para nuestra comunidad. Yo soy Amanda Rentería y estoy postulando para la gubernatura aquí en California. Hi, I'm Amanda Rentería. I'm running for governor. Hola. Mi papá es zacatecano. Sí. Y ellos trabajaron en los campesinos. Y por el trabajo que ellos hicieron, yo miré que yo puedo hacer cosas que están importantes también. Y ahora quiero, yo fui a Stanford y Harvard y ahora yo quiero ayudar a la comunidad también. Pues sí, pues nos sentimos olvidados políticamente. Pues en realidad nos sentimos como los últimos, ¿verdad? Sí. East Palo Alto is very similar to where I grew up. Big Latino community, hardworking folks that are really just wanting a better life for their kids. What's been happening is that the high rent and the sales have been pushing a lot of people, and it's families. It's not men. How long has this been here? This has been emerging the past 2 years, two, 3 years. Often these are the communities that don't come out and vote. Often these are the communities that don't feel like people are speaking to them. And when you think about who's being pushed out of our communities because they can't afford to live there anymore, those are the kinds of stories that we need to hear about, and those are the kinds of problems we need to fix. De todo el mundo están dando ayuda. Tenemos baños aquí, ¿no? Vienen unos baños. Sí, sí. Y vienen dos veces por semana a lavarnos ropa. Tenemos que tener gente que de verdad entiende nuestra comunidad. Si no votamos, vamos a tener líderes que no son nuestros líderes. Estamos mirando que más gente está votando y los líderes sí de verdad están cambiando. Para todos que no piensan que su voto es importante, nomás tienes que mirar qué pasó en Texas. Ahora tenemos latinas que van a estar en el Congreso. En un lugar como California, donde tenemos tanto latino, es importante que esa experiencia está enfrente. What I hope we will see is that we'll take this moment to show our voices, to show our stories, and to really change what leadership looks like today.